para renacer. Ser. Nelis, buen día. Mirta, Vivi, Martita, Graciela, buenos días. Bueno, aquí estamos, listos para conectarnos, listos para renacer. Oh, respiremos y unámonos en este renacer que ocurre en este momento. Unámonos en este renacimiento, en este nuevo día. Hola Mabel, buen día. A ver qué se siente. Acá nos están cantando los pajaritos. Hola Liliana, buen día. Respiremos juntos y conectemos con la fuente, conectemos con nuestro Padre, conectémonos ahí en nuestro corazón. Sintamos lo que sintamos, soltemos todo el día, soltemos la idea de cómo creíamos que iba a ser nuestro día, de cómo han sido nuestros días hasta ahora. Y vayamos a la luz. Ahí, a unirnos a nuestro corazón. Ahí, en esa experiencia de luz, esta experiencia de unión. Ayer veíamos y practicábamos Soy Espíritu, ¿no? La lección 97. Y decíamos, Espíritu soy. Decimos, ¿no? Espíritu soy. Eso no cambia. No es la lección de ayer, es la lección de siempre, ¿no? Como todas las lecciones. Espíritu soy, un santo hijo de Dios. Y eso, que sea nuestro himno, ¿no? Que lo tengamos bien incorporado. Espíritu soy. Ese es nuestro renacer. Espíritu soy. Un santo hijo de Dios. Pase lo que pase, se vea como se vea la cosa, Espíritu soy. No soy un cuerpo, soy espíritu, un santo hijo de Dios. Y ahí es donde volvemos, ¿no?, a nuestro corazón, libre de toda limitación, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar el mundo, o salvar al mundo. Respiremos eso, espíritu soy. No sé quién creía ser,
pero soy espíritu. Soy espíritu, soy una emanación de Dios. Mi padre, mi fuente, me está creando ahora, ¿no? Estoy siendo una extensión de la creación. Soy, no soy, somos la creación misma, extendiéndonos, iluminando este mundo. No sé quién creíamos ser, pero somos luz, somos espíritu, espíritu soy, el santo hijo de Dios. Y tenemos una función aquí que desempeñar. Un papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cómo se siente eso? Hola, Mirta Valcarce. ¿Cómo se siente? Siempre, ¿no? Siempre la invitación es ir más allá de las palabras. ¿Cómo se siente tener un papel que desempeñar en el plan de Dios? Dios tiene un plan y yo tengo un papel dentro de ese plan. Y ese papel, si bien tenemos funciones específicas, ¿no? Especiales. Hola, Laurita. Tenemos funciones especiales. Cada uno tiene su propia función aquí, pero también tenemos una función común, que es salvar el mundo, ¿no? El mundo, y la función la tenemos porque nosotros hemos fabricado este mundo. Entonces ahora la función que tenemos es liberarlo, liberar al mundo de todo lo que pensábamos que era. Principalmente, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué vengo a hacer acá? Tengo un papel que desempeñar en ese plan que tiene mi padre para la salvación. Y ese plan ya se consumó. Hola Esther, buen día. Pulsar luz. Ir a mi corazón y pulsar luz. Ir a mi corazón y perdonar, y perdonarme. Ir a mi corazón y amar, ¿no? Y hola Claudia, Claudia Química. ¿Qué otra función puedo tener? Hagamos eso hoy. Aceptar, aceptar el papel que nos corresponde en el plan de Dios para la salvación del mundo, para mi salvación, para la salvación de todos, ¿no? De la filiación completa. Me encanta la lección de hoy. Bueno, todas me encantan, pero en esta lección Jesús nos dice que hoy es un día de una consagración especial. Tratemos de ir ahí, ¿no? A esta determinación. Hoy es un día especial. Este es un momento especial. Este aquí y ahora. Tratemos de sentirlo como un momento de consagración. Nos estamos consagrando. Y cuando así lo determinamos, ponemos nuestro foco ahí. Y si vienen otros pensamientos, simplemente los dejamos pasar. No, mi foco está aquí. Este es un día, este es un momento de una consagración especial. Estamos consagrando, estamos iluminando este momento. Le estamos diciendo sí a la vida que somos. Y no importa cuántas veces le hemos dicho no a la vida, porque todos nosotros, por momentos le hemos dicho no a la vida, ¿no? A la vida que somos. Espíritu soy y tengo una función aquí y es pararme en ese espíritu, pararme en el Cristo, pararme en la verdad. Por eso nos dice, hoy es un día de consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Claudia nos dice, muy feliz y agradecida de poder asistir al maravilloso retiro de Capilla del Monte Llenos de Luz. Bueno, sí, gracias
Claudia, ya que estamos, vamos a pasar nuevamente el anuncio de que a fines de mayo, con Graciela y Vivi, vamos a hacer un retiro en Capilla del Monte. Ahí Claudia está anotada, fue la primera en anotarse. Quedan pocas vacantes, la disponibilidad del lugar es limitada. Bueno, estamos operando aquí en el mundo, entonces hay espacios que están limitados aquí. Así que si tenías, volvemos a hacer la invitación, pero no demores mucho en anotarte, en decidirte, ¿no? Claudia siempre se anota primero, porque bueno, que no se acaben los cupos, ya quedan poquitos. Uf. Y va a ser y es, ¿no? Una experiencia de unión, de comunión, que es lo mismo que este encuentro, ¿no? O estos encuentros, pero súper potenciado, porque le vamos a dedicar 4 días completos, prácticamente completos, a pulsar luz, a ser conscientes de que tenemos una función aquí, ¿no? No sé. Imagínate esta horita que pasamos por día, en la cual nos adentramos en esta luz y pulsamos esta luz y recordamos quiénes somos, multiplicado por, bueno, no sé, 24 horas por 4 son 48, 96 horas, ¿no? 96 horas pulsando luz. No sé si hice bien la cuenta, creo que sí, pero bueno, más o menos, bueno, 100 horas pulsando luz y juntos, ¿no? ¿Cómo nos potenciamos? Pero bueno, es una invitación, una oportunidad, pero aquí ahora estamos con esta lección, unidos. De todas maneras, nos vamos a unir, ¿no? En el momento en que lo hagamos, vamos a transmitir en vivo desde allá la lección del día. Y van a estar ahí junto con nosotros, los que no puedan ir. Wow. Y este permiso, ¿no? El permiso de dejar que cambie, el permiso a que cambie. ¿Cómo te sentís? Bueno, deja que cambie, ¿no? Deja que cambie. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo crees que va a ser tu día? Bueno, permití que cambie, ¿no? Permitíte cambiar, permití que el día sea nuevo. Hola Dani, buen día. Permití que todas esas creencias se disuelvan y permitamos que cambie. Recordemos el deseo como llave, ¿no? Como llave súper poderosa. Estas son las llaves que nos está mostrando Jesús, las llaves, las claves, el deseo como una acción de mi mente, la intención, ¿cuál es mi intención? ¿Dónde estoy poniendo el foco? El permiso y la rendición, el rendirme al Padre, el soltar todas mis creencias, ¿no? Eso es rendirme. Al rendir el personaje, rendir el cuerpo, rendir mis ideas, rendirme, las hago, las permito que caigan, ¿ves? Por eso es importante el permiso, el deseo, la intención, el permiso, como llaves, como claves, que estamos usando. Me doy el permiso. ¿Permiso para qué? Permiso para ser feliz. ¿Permiso para qué? Para estar en paz. ¿Permiso para qué? Para ver las cosas de otra manera. Y que, chicos, que estamos todos en la misma. Estamos todos ahí. Estamos todos ahí pulsando, queriendo, parados en el deseo, cometiendo errores, cometiendo. Sí. Porque nos vienen pensamientos y estamos practicando, ¿no? Estamos practicando los ejercicios y nos vienen pensamientos
Y no, este pensamiento no significa nada y lo dejo pasar, ¿no? Y el perdón es parte de mi función. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo, ¿no? Esa es mi función. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa el pasado, ¿no? ¿Qué importa lo que he hecho? ¿Qué importa cómo me he sentido? ¿Qué importa lo mal que lo he pasado, lo bien que lo he pasado? Obviamente atesoramos y hacemos nuestros los momentos amorosos del pasado, ¿no? Esto es lo que nos dice Jesús, que únicamente atesoremos del pasado los momentos verdaderos, los momentos luminosos, los momentos amorosos, y todo lo demás lo soltemos. Y nos paremos aquí y ahora, cumpliendo nuestra función. Uf. Entonces, vamos de nuevo. Aceptaré el papel que me corresponde. Graciela nos dice, siento que cuando más quiero ser luz, más... Y sí, siento que cuanto más quiero ser luz, más oscuro se vuelve todo. Sí, me estoy riendo, Graciela, porque bueno, a todos nos pasa lo mismo por momentos, ¿no? Pero ese es un pensamiento del ego, ¿no? Y lo miro por un momento y aquí viene el permiso, ¿no? Ok, esa es la primera impresión. Esa es la conclusión del ego, ¿no? Es algo que nos viene a decir, bueno, sí, pero cuanto más luz querés ser, más oscuro se vuelve todo. Como no dándole credibilidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la respuesta del ego. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra propia respuesta desde nuestro verdadero ser? Que eso no es verdad. Buen día, Claudia. Porque nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Yo soy la luz del mundo. Y como luz del mundo, sí o sí ilumino, ilumino eso que estoy viendo oscuro. Por eso expulsar tu luz y no escuchar esa voz que a todos se nos presenta, ¿no? Alguien que no se le presente esa voz. Esa que se le presentó a Graciela recién, que dice que cuanto más quiero ser luz, más oscuro se vuelve todo. Así es como ese sistema de pensamiento que estamos rindiendo, ¿no? Que estamos permitiendo que caiga, así se manifiesta. Entonces, sí, en un punto parece que cuanto más avanzamos, ¿no? Que cuanto más nos ponemos ahí, ¿no? En el foco de ser luz, ¿no? Ya pararme en el foco de yo soy la luz del mundo. Ese deseo es como, hasta te diría normal, que aparezca esa voz que te diga, no, no, pero mirá que cuanto más luz parece que estás queriendo pulsar, más oscuro se vuelve el sol. No escuchar esa voz, esa es la voz de la tentación, ¿no? Esa es la voz que te dice que solo tu plan va a prosperar, el plan de Dios no va a prosperar. Entonces es mantenernos ahí en el foco, ¿ves? Por eso es tan importante estas cuatro claves que vos, Graciela, usás tanto, ¿no? Ese quiero, no quiero ser luz. Bueno, aquí estoy con esa intención y de ahí no me muevo. No importa cómo se vea. Porque a veces el ego se agarra de ahí, ¿no? ¿Cómo se ve? Uy, la verdad que no se ve como yo pretendía que sea. Entonces esto no funciona. No, qué sé yo cómo se tiene que ver. Yo sigo pulsando luz, yo sigo cumpliendo mi función de abrazar eso que aparentemente se ve oscuro. Porque la oscuridad no es real, es una sensación, ¿no? Es una experiencia de
Y es completamente ilusoria. Entonces, no importa cómo se vea, no importa cómo yo esté creyendo que se está manifestando. Yo soy la luz del mundo y quiero extender esta luz. Pase lo que pase, vea cómo se vea, no cambia mi función. Yo sigo siendo la luz del mundo. Pase lo que pase, y el pase como pase lo que pase está entre comillas, porque siempre pasa lo que yo quiero que pase. Entonces, bueno, lo que yo quiero que pase es que todo se vea luminoso, que todo se vea amoroso, y quiero pararme ahí, ahí abrazando todo, a ver qué nos dicen nuestros maestros. Uy, ¿cuánto? Ahí está, Mirta Balcarce dice, es una trampita del ego. Convencernos y poner dudas en nosotros cuando ya somos luz. Claro, eso es un hecho, ¿no? Ese es el hecho. Yo soy la luz del mundo. Ok, hay trampitas ahí que están dando vueltas y que nos juntamos precisamente para eso, ¿no? Para que Graciela nos pueda decir, bueno, esto me pasa. Y yo pueda decir, y todos los que estamos acá podamos decir. Sí, a mí también me pasa de vez en cuando, ¿no? Yo también por momentos escucho esa voz, soy consciente de esa voz. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Nos juntamos y, por ejemplo, Mirta nos dice, ojo, es una trampita del ego, ¿no? Él quiere convencernos y poner dudas en nosotros cuando ya somos luz. Y ese es el hecho. A mí no me importa nada lo que el ego diga, ¿no? Yo soy la luz del mundo y ahí me planto, ¿ves? Y esa es la intención que establecimos. Laurita nos dice, honestidad en mí me pasa a veces, pero ¿quién quiere ser luz? Voy de nuevo. Claro, Laurita está poniendo toda su honestidad, ¿no? Y sí, a mí me pasa a veces, pero ¿quién quiere ser luz? Soy luz, punto. Soy luz, punto. Y esto se lo decimos, sí, al ego, ¿no? En un punto. Soy luz, punto. Y el ego desaparece. O sea que nos quedamos hablando solos. ¿Sí? Soy luz. Soy luz. ¿A quién le estoy hablando? Ahora me estoy hablando a mí mismo. Esta es mi declaración, ¿no? Me uno a la mente de Jesús, me uno a la mente del Padre. Soy luz, punto. Gracias, Laurita. Pero sí, ¿no? Es esa honestidad de que por momentos nos pasa y a veces muy seguido. Andrea, buen día. Dice, a Jesús se le presentó en el desierto, claro, y él sí pudo, nosotros también. Gracias, Andrea. Sí, es así, ¿no? Es más, este es el momento. Este es el momento en que estamos, o ese es el momento en que estamos en el desierto, que estamos ahí, ¿no? En lo mismo que le pasó a Jesús en el desierto. Y él nos mostró, yo pude. Entonces, si yo pude, vos podés. Es más, esto ya fue hecho, ya está hecho. A ver. Vivi nos dice, mis juicios son lo que dicen que esa oscuridad es falta de luz, pero solo es luz vista por creencias falsas. Vamos de nuevo. Mis juicios son los que dicen que esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad que a veces ahí parece aparecer, es falta de luz. Pero solo es luz, esa oscuridad es luz vista por creencias falsas, que son las que estamos haciendo a un lado, ¿no? Andrea nos comparte también de la mano de Cristo. Sergio dice, nada real puede ser amenazado. Ahí está. ¿Y quién es real? ¿Quién es real? Aquí está. Yo, ¿no? Digámoslo juntos. Yo soy real y no puedo ser amenazado. Yo soy real. ¿No? Ayer veíamos, soy espíritu. Y es lo mismo que declarar. Soy real, soy el Hijo de Dios. Andrea, juntos hermanitos, pulsamos luz, sí. Julieta, buen día.
Bueno, vamos pulsando luz. De paso, ya que pasamos el anuncio, así nos adentramos bien a la lección del retiro, ¿no? Que bueno, lo venimos anunciando todos los días, está ahí escrito por ahí abajo. El retiro que vamos a hacer con Graciela y Vivi, ahora a fines de mayo. Hoy vamos a hacer un vivo cortito a la tarde, cortito, no sé, una hora más o menos, con Vivi. Vamos a estar con Vivi acá en esta plataforma desde Aceptarte a las 7 de la tarde, hora Argentina. Hora Argentina, 7 de la tarde. O sea, dentro de 8 horas y media, ¿no? Acá en Argentina son las 10 y media. Sí, dentro de 8 horas y media. En vivo, compartiendo. A ver qué surge, ¿no? A ver qué surge, lo podemos abrir también a preguntas, a dudas. Vamos. Entonces, hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. ¿Ves, Graciela, acá? Hoy vamos a adoptar una postura firme a favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. Nos vamos a poner de parte de la luz y abandonar las ilusiones. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Nosotros vamos a determinar de qué lado queremos estar, del lado de la verdad o del lado de las ilusiones. Eso no es algo impuesto. Ah, a mí me tocó estar del lado de las ilusiones, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? No, sí, por un momento me bandié, ¿no? Como decimos acá, me fui al bando de las ilusiones. Pero no me di cuenta, y ahora que me doy cuenta, no, no, mi postura firme en el bando de la verdad, del bando de la luz. Sergio nos comenta, es para cortar con la identificación del cuerpo, al preguntar quién es ese que dice soy luz, ¿no? Consuelo, buen día. Yo quiero estar del lado de Dios, ¿sí? Sí. Estamos ahí, del lado de Dios, del lado de la luz, del lado de la verdad, porque eso es lo que somos, ¿no? Y bueno, son correcciones que hacemos, son correcciones que permitimos que sean hechas por nosotros, pero está nuestra decisión, nuestra determinación. No, 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 un momentito. Yo estoy del lado de la verdad, estoy del lado de la luz. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación, tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa, ni a buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es. Y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. Qué dicha tener certeza. Vamos a pararnos aquí. Qué dicha tener certeza. Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Me encanta cómo nos está mostrando. Qué importante es la postura que adoptamos, no la postura física, aunque también, ¿no? A veces influye. Aquí estoy yo.
¿De qué lado estoy? ¿Qué postura he adoptado? ¿Dónde estoy parado? Y si veo que estoy parado en la oscuridad, en la duda, en el miedo, en el dolor, a ver, permito que el milagro sea en mí, que esa corrección, ¿no? Pero tiene que haber un movimiento en mi mente de decir, no, aquí nadie me puso aquí. Nadie me puso aquí. Esto no, nunca fue un castigo, nunca fue una imposición, nunca tuvo que ver el karma. Esto lo he elegido yo, ¿no? Entonces, si yo lo elegí, o si yo estoy eligiendo estar aquí, ahora elijo una postura, una posición firme aquí del lado de Dios, del lado de la luz, del lado del Cristo. Eso es lo que soy, espíritu soy. Mantener una postura seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Eso ya se nos ha provisto. Ya lo tenemos, ya es nuestro. Todo lo que necesitamos para alcanzar la meta, ya lo tenemos. Y la meta ya se ha alcanzado. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. No fueron sino errores. Por eso, cuando empezamos, dijimos, listos para ser nuevos, ¿no? Listos para elegir de nuevo, listos para renacer. ¿Y qué es renacer? Sino olvidarnos de todo lo que ha pasado y de todos los errores que hemos cometido, ¿no? Fueron simplemente errores, pero ya no están aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que estoy trayendo aquí y ahora? Wow. ¿Qué es lo que estoy trayendo aquí ahora? ¿Estoy trayendo al Cristo aquí ahora? Y si no lo estoy haciendo, bueno, eso es lo que elijo. ¿Qué estoy trayendo ahora? ¿Angustia, depresión, oscuridad? Bueno, esa postura ya no la quiero tomar. Fue un error. Ahora elijo. Yo soy la luz del mundo, soy espíritu. Vine aquí a salvar al mundo. Y punto. Vine aquí a salvar al mundo porque este mundo lo he fabricado yo. Entonces vine a ofrecer paz, vine a ofrecer luz. Esa es nuestra postura. Y de ahí no movernos. Buen día, Claudia. Dice, voy a adoptar esa postura. Me paro en la verdad. Bien. Y ahí me quedo. Y si las dudas vienen, vuelvo a ser consciente de que esa fue una decisión mía y vuelvo a tomar la postura de la verdad. Y tengo todas las herramientas, tenemos todas las herramientas. Entonces, vamos, vamos. Los que están libres de culpa, los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo. Y reconocen su seguridad. No recurren a la magia ni ingenian posibles escapatorias de amenazas imaginarias y desprovistas de realidad. Descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomienda hacer, lo que se les encomiende hacer. Descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomiende hacer.
No ponen en duda su propia capacidad porque saben que cumplirán debidamente su función en el momento y lugar perfectos. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy, a fin de que pudiésemos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Qué bueno esto, ¿no? Porque nos está poniendo ahí que los hermanos, ¿no? Que están libres de culpa, no tienen miedo, pues están a salvo y reconocen su seguridad. Nos está mostrando que hay hermanos que ya adoptaron esa postura, ¿no? Hay hermanos que son nuestros compañeros poderosos que ya han adoptado esta postura firme en favor de la verdad. Tratemos de sentir eso, ¿no? Nuestros compañeros en la luz, nuestros compañeros en nuestro despertar, nuestros maestros, ¿no? Que ya han adoptado esa postura firme. Y bueno, sí, algún que otro trastabille, ¿no? Que han tenido, pero enseguida, no, no, nos levantamos y volvemos a adoptar esta postura firme, ahí, en favor de la verdad, en favor de Dios. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy. Ellos han adoptado la postura que nosotros vamos a adoptar hoy, a fin de que pudiésemos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Sí, eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que quiero. Y cuando yo adopto esa posición, esa postura firme de quién soy, de la verdad que mora en mí, otros se unirán a esa postura. Es una invitación, ¿no? Y recordemos siempre que somos una sola mente y por eso ocurre esto, ¿no? Porque somos una sola mente. Entonces, dentro de esa sola mente, estas almitas, ¿no? Que adoptaron esa postura firme en favor de la verdad, están en mi mente, están en esa única mente. Entonces, wow, eso es lo que quiero. Y cuando yo también adopto esa postura firme en favor de la verdad, y es como que veo esas luces encendidas ahí, ¿no? Entonces, ah, sí, eso es lo que quiero. Yo también adopto esa postura de ser luz. Entonces yo enciendo mi propia luz y otros hermanos dentro de esta mente única, ¿no? Que ven que todas las luces se encienden y la mía también. Entonces son invitados a que enciendan su luz. Y esto es a tomar conciencia, ¿no? A tomar conciencia de quiénes somos, pulsando esa luz. Eso es lo que quiero. Entonces, todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros, estarán a nuestro lado y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Esto es bien práctico, ¿no? A ver, los voy a leer, que si no se me van a pasar. Sergio nos dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. Mi lección de... Ah, bueno, claro, sí, está bien. Buenísimo, Sergio, gracias. Nelly nos dice, siento este renacer al experimentar luz, dicha paz, mi esencia. Gracias, Nelly. Siento este renacer al experimentar luz, dicha paz, al experimentar mi esencia. Gracias, Nelly. Vivi nos dice, la verdad está disponible aquí y ahora. Me anclo
en este bendito presente. La verdad está disponible aquí y ahora. Wow. Me anclo en este bendito presente. Entonces, ¿cuál será mi función si no anclarme en este presente, ¿no? En este bendito presente? Si la verdad está disponible ahora y no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, la verdad está disponible aquí y ahora. Aquí y ahora. Por eso, con certeza, me puedo anclar en este presente, aquí y ahora, con mis hermanos. Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros, en favor de la verdad, estarán a nuestro lado y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Los que todavía no están seguros también se unirán a nosotros. Y al compartir nuestra certeza, la reforzarán todavía más. Qué lindo esto, ¿no? Los que todavía no están seguros de qué postura adoptar, también se unirán a nosotros. Y al compartir nuestra certeza, la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido oirán la llamada que nosotros hemos oído y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo, igual que nosotros, ¿no? Hoy no elegimos solo para nosotros. Esto es tan importante, ¿no? Hoy no elegimos solo para nosotros. ¡Wow! Esa es nuestra función, darnos cuenta de que no estamos eligiendo solo para nosotros. Cuando yo elijo, elijo para todos. Me uno a la postura, a las elecciones que han hecho otros, ¿no? Ahí, no que están más avanzados, sino que, wow, vieron la luz y respondieron. Vieron que había un llamado ahí y respondieron. Y nosotros ahora, ¿no? Lo estamos viendo, los estamos viendo que han respondido al llamado y nosotros decimos, sí, yo también respondo a ese llamado. Y otras mentes, siempre recordando que somos una sola mente, ¿no? Otras mentes, otras almitas, ven que nosotros también estamos respondiendo en la luz y que estamos tomando esa postura ahí fija, inamovible, y también fortalecen esa postura que están comenzando a tomar, tal vez, ¿no? Estamos invitando, ¿no? Mediante mi aceptación. Bueno, sí, con algunas duditas por ahí, pero vuelve ahí, ¿no? Pero siempre recordando que no elijo solo para mí, elijo para mis hijos, elijo para mis padres, elijo para mi hermano, elijo para mi pareja, elijo para el verdulero, elijo para mi enemigo, ¿no? Para con quien todavía tengo ahí un resentimiento. Uf. Sergio nos dice que se produce al perdonar la causa del resentimiento. Ok, sí. Al perdonar la causa del resentimiento. Paulina, buen día. Yo acepto mi papel. Quiero la verdad y solo la verdad. Gracias, Padre, que me has oído. Sí. Acepto mi papel. Quiero la verdad y solo la verdad. Gracias. Jesús nos pregunta, ¿no vale la pena acaso, porque acá viene la práctica, ¿no? ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio? ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio?
5 minutos cada hora aceptando la felicidad que Dios me dio. Y es muy loco esto, ¿no? Porque Dios solo da, ¿no? Nuestra fuente ahora, ¿qué hace nuestra fuente ahora? ¿Qué hace Dios ahora? Nos está dando felicidad. Es felicidad y la está extendiendo, la está expandiendo. ¿A quién? A nosotros, como parte de su ser. Y estos 5 minutos que le dedicamos, estos 5 minutos por hora que dedicamos a aceptar, ¿no?, nuestro papel, es aceptar la felicidad que Dios nos está dando ahora. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora? Dándonos felicidad. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? O aceptando esa felicidad o rechazándola, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que la estoy rechazando porque no me estoy sintiendo feliz, entonces ahí es cuando elijo de nuevo. Ahí es cuando me doy cuenta de que no he adoptado una postura firme en favor de la verdad, sino en favor de las ilusiones. Entonces, acepto el amor de Dios. Hay una práctica en la vía del corazón que también es una canalización de Jesús, la vía del corazón, que nos dice, acepto el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Estos 5 minutos, ¿no? Aceptando mi función, aceptando el amor de Dios. Y cuando yo lo acepto por todos. ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de cada hora a fin de reconocer cuál es tu función especial aquí? ¿Qué son 5 minutos si a cambio de ello puedes recibir algo tan grande que es inconmensurable? ¿Qué son 5 minutos si a cambio de ello puedes recibir algo tan grande que es inconmensurable? Has hecho por lo menos 1.000 tratos en los que saliste perdiendo. He aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor, tu liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo. Puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito, con la promesa de que triunfarás. Puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo, estos 5 minutos por hora, por paz interior, ¿no? Es un intercambio. Yo le dedico estos 5 minutos por hora a cambio de paz interior y certeza de propósito. Y con la promesa de que triunfarás. Y puesto que el tiempo no tiene significado, ¿no? ¿Se acuerdan? El tiempo no tiene significado. Se te está dando todo a cambio de nada, ¿no? El tiempo no es nada, no tiene significado. Y a cambio de nada se me está dando todo. He aquí un trato en el que no puedes perder. Y lo que ganas es en verdad ilimitado. Ofrécele hoy tu modesta dádiva de 5 minutos cada hora. Ofrécele al Padre hoy tu modesta dádiva de 5 minutos cada hora. Él impartirá a las palabras que utilices al practicar con la idea de hoy la profunda convicción y firmeza de la que tú careces. Él impartirá a las palabras que utilices al aplicar con la idea de hoy
que utilices al practicar con la idea de hoy, la profunda convicción y firmeza de la que tú careces. Sus palabras se unirán a las tuyas y harán de cada repetición de la idea de hoy una absoluta consagración, hecha con fe tan perfecta y segura como la que Él tiene en ti. Tratemos de sentir esto, la fe que nuestro Padre tiene en nosotros. La confianza que Él tiene en nosotros. La confianza que Él tiene en ti impartirá luz a todas las palabras que pronuncies e irás más allá de su sonido a lo que verdaderamente significan. Hoy practicas con Él mientras dices: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y respiremos esto. En este aceptaré, no es algo futuro, ¿no? No es algo, bueno, lo voy a aceptar. Es un aceptaré presente, ¿no? Ojo con los tiempos de verbo, que el ego es muy pícaro, ¿no? No es aceptaré en el futuro, es aceptaré, acepto, es aquí ahora, acepto, ¿no? Acepto, como nos dice Paulina, acepto mi papel. Quiero la verdad. Y soy la verdad. Es aquí ahora, acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la aceptación, para la salvación. Acepto ahora, lo estoy aceptando. Sí. En cada uno de los periodos de 5 minutos que pases con Él, Él aceptará tus palabras y te las devolverá radiantes de una fe y confianza tan grande e inquebrantables que iluminarán el mundo con esperanza y felicidad. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? No es algo que va a pasar. Está pasando ahora. Acepto, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y permitir, ¿no? Confiar en que Él está aceptando, que Dios está aceptando estas palabras y te las está devolviendo radiantes de una fe y confianza tan grandes e inquebrantables que iluminan el mundo con esperanza y felicidad. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos. De ser el feliz receptor, acepto el amor de Dios, acepto los regalos de mi Padre, para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos, para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. Y esa oportunidad es constante, ¿no? Es constante la oportunidad. Quiero ser un feliz receptor de los regalos de mi Padre. ¿Qué estás haciendo ahora? Soy un receptor, soy un feliz receptor de los regalos de mi Padre. Y así los extiendo. Esa es mi función. Ser un feliz receptor de los regalos del Dios, de la luz, la dicha y la paz, recibirlos, ser eso y extenderlos. 5 minutos por hora.
Ofrécele las palabras y él se encargará del resto. Él te ayudará a entender tu función especial. Él allanará el camino que te conduce a la felicidad y la paz y la confianza serán sus regalos. Su respuesta a tus palabras. La paz y la confianza serán sus regalos, su respuesta a tus palabras. Él responderá con toda su fe, dicha y certeza que lo que dices es verdad. Y entonces gozarás de la misma convicción de que goza aquel que conoce tu función en la tierra así como en el cielo. Él estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con él. Él estará contigo, ¿sí? El Espíritu Santo, Dios, estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con él. E intercambiará cada instante de tiempo que le ofrezcas por intemporalidad y paz. Escucha esto, me encanta. Esperen que los voy a leer antes. Claudia Química dice paz interior, me encanta. Liliana, gracias a Dios que todo sea bueno. Esperen que se me fue. En la paz y dicha de Dios para nosotros. Gracias. Acepto el papel que me corresponde para la salvación. Gracias, Liliana. Mir nos dice, la salvación depende solo de mi elección. Acepto su plan, acepto mi herencia. Y ahí es donde nuestra mente se abre, nuestro corazón se abre, ¿no? Acepto su plan, acepto mi herencia. En esa aceptación, de que la salvación depende solo de mí, ¿no? Y es mi elección. Sergio comparte, ya que Dios ubicó la solución junto al problema. Gracias, Sergio. Bueno, vamos, seguimos con la práctica, porque mirá lo que nos dice ahora. Pasa la hora preparándote felizmente para los próximos 5 minutos que vas a volver a pasar con él. Entonces, estoy ahí 5 minutos. Siendo consciente de que estos 5 minutos en el tiempo se los dedico a Dios, se los dedico a la luz, se los dedico a la verdad. Y declaro, acepto, aceptaré, acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y me quedo ahí, en esta meditación, ¿no? En este sentir. Porque es en el corazón, es sentir a Dios en mí como mi única relación, de que estoy en relación con Dios, acepto el papel que me corresponde, esa es mi relación con la divinidad, ¿no? Mi relación con la luz, y ocurre ahí, en mi corazón. Y nos quedamos ahí. Y cuando terminan esos 5 minutos, nos dice, ok, ahora lo que resta hasta los 55 minutos restantes, hasta que lleguen esos otros 5 minutos, pásalos preparándote felizmente para esos próximos 5 minutos que vas a volver a pasar con él. Preparándote, ¿no? Manteniendo esa comunicación, manteniéndome ahí en la experiencia. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de ese feliz momento. Repítela a menudo y no te olvides de que cada vez que lo haces, cada vez que repites esta idea,
Preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y cuando la hora haya transcurrido y Él está ahí una vez más para pasar otro rato contigo, siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana, pensamiento insignificante o idea restrictiva y pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Nos vamos a tomar estos 5 minutitos juntos. No importa si están dentro de los 5 minutos o no que hayas dispuesto en la hora, ¿no? Lo hacemos juntos. Tomando conciencia que Él está aquí con nosotros. También lo está en el resto de la hora, ¿no? Pero ahora ser conscientes de que Él está aquí con nosotros para pasar este rato con nosotros. Entonces sintámonos agradecidos. Dejemos a un lado toda tarea mundana. Dejemos a un lado todo pensamiento insignificante. Dejemos a un lado toda idea restrictiva. Y pasemos estos 5 minutos con Él. Pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Dile una vez más que aceptas el papel que Él quiere que asumas. Él quiere que asuma un papel. Lo acepto. Acepto el papel que tú quieres que asuma y que te ayudará a desempeñar. Y Él hará que estés seguro de que deseas tomar esa decisión, la cual Él ya ha tomado contigo y tú con Él. Pasemos juntos estos próximos 5 minutos. Respiremos. Y adentrémonos en la experiencia. Permitamos esta experiencia de 5 minutos. Respirémosle a nuestro corazón. Permitamos que nuestro corazón se abra, nuestro pecho se expanda. Respirémosle ahí a nuestras costillas, al espacio intercostal, tomando conciencia de ese lugar, del pecho, del corazón. Tomando conciencia de que vamos a pasar 5 minutos con Dios, con nuestro Creador, con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro verdadero ser. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y siento el amor de Dios. Acepto el regalo de mi Padre. Padre, acepto tu regalo. Respiro y abro mi mente, abro mi corazón. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a abrir mi corazón, a abrir mi mente. Estar por un momento en modo receptivo
y permito que el amor entre a raudales. Reconociendo que eso es lo que soy, que en realidad no está entrando, simplemente estoy reconociendo que eso es lo que soy. Acepto el papel que me corresponde en tu plan. Siento, siento, siento su presencia. Mi posición, mi determinación es en la luz, en la verdad. Mi compromiso es con la luz, con la verdad. No importa otros momentos, ahora estoy parado en la luz, con Dios, en Dios. Me permito la experiencia en estos 5 minutos que dejo a un lado toda actividad mundana, dejo pasar todo pensamiento que no sea de Dios y me planto en la luz. Lo quiero con todo mi corazón. En Dios. Con la experiencia o en la experiencia de Dios. La acepto, la recibo y la doy. Me permito ser visto. Me permito ser visto como la luz del mundo. Simplemente tomo conciencia de que soy en mi Padre. De que estoy en mi Padre y me permito ser visto. Permito, aquí y ahora, así como estoy, permito que el mundo me vea tal como soy. Permito que mis hermanos me vean tal como soy. Esta luz encendida. Para que ellos puedan tomar la misma decisión que tomé yo. Tal como otros hermanos me lo han mostrado a mí y me lo siguen mostrando. Padre, aquí estoy. Acepto el papel que me corresponde. En tu plan, Padre. Gracias, chicos. Wow.
Acepto, acepto. Y ahora está, mientras esperamos los próximos 5 minutos, vamos a mantenernos en este estado, ¿no? Vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer. No sé. Tomarnos unos mates, tal vez, ¿no? Los que vivimos acá en Argentina, nos tomamos unos mates, o nos vamos a la playa, o vamos a visitar a nuestro hijo, a nuestro padre, o nos quedamos acá en casa comiendo, o limpiando, sea lo que sea, o leyendo un libro, o meditando, o conversando con un familiar, o mirando una película, no sé, lo que sea, está bien, o pasear, o ir a pasear. Manteniendo esta conciencia, ¿no? De que me estoy preparando para los próximos 5 minutos. Y que quiero mantener este estado de conexión con mi padre, este estado de conexión conmigo mismo, ¿no? Con nuestro verdadero ser, con el Cristo aquí en la tierra. Uf, gracias, Mirta. Mirta Balcarce nos dice: me planto en la luz y en el amor de Dios. Mi estado de ser, mi estado del ser, se manifiesta cada día en mi determinación de ser luz. Gracias, chicas y chicos. A ver con qué tema nos vamos. Uf. Respiremos. Un suavecito, ¿no? Recuerden que hoy a las 7 de la tarde, hora argentina, es decir, dentro de un poco menos de 8 horas, vamos a hacer un vivo con Vivi aquí en Aceptarte. Bueno, igual que este, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es juntarnos, ¿no? Juntarnos y seguir compartiendo y extendiendo la verdad. Así que inviten a quien quiera a participar. Aquí estamos. También seguramente lo vamos a abrir sí, a preguntas o a dudas o a alguien que quiera contar una experiencia, aunque sea ahí por el chat. Lo que tengo y lo que soy, otras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón, otras veces se me viene a donde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar. Solo hay que entregarse a la vida, aprendiendo a confiar, porque todo es perfecto, todo es perfecto.
como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro. La canción se llama Todo es perfecto. Eso era bastante obvio, ¿no? Y la canta Jacqueline Fuentes. Gracias. Debe suceder cada mágico encuentro.